smile that makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you ¿cómo es más o menos el Parque Regional Municipal Actuncan? Aquí tenemos un mapa espeleológico para hacer dos recorridos, recorrido corto y recorrido largo. Entonces el recorrido corto solo tenemos habilitado hasta el número 31, ese lo hacen solos, está señalizado. En cambio en el recorrido largo completo que sale, que todo es el mapa, entonces tienen que pagar un guía, eso no lo pueden hacer solos. Entonces les explico el recorrido. Entonces ustedes ingresan por acá, aquí todo aquí es dentro de la caverna. Por acá hay unas gradas, bajan con cuidado porque siempre se mantiene húmedo. Van al 3, 4, 5, aquí hay tope. Regresamos a buscar el 6, 7, 8, 9, 10, hay tope. Regresan a buscar el 11, 12, 13, 14. Cuando estén en el 14 hay un sendero de piedra. Y ustedes lo van a guiarse por el sendero de piedra que a mano izquierda. No vayan a cortar al 23 porque si no pierden este atractivo. Entonces van al 14, 15, 16, 17, 18, 19 hasta llegar al número 31. En el número 31 hay un rótulo color azul como este. Flechas blancas le van indicando entrar, flecha amarilla salida. Entonces de la 31 ahí seguimos las indicaciones hasta volver acá. Ajá, y ya regresan a partir del 31. El nombre del parque significa Cueva de la Serpiente, que está escrito en maya itzá. Pero no hay serpientes, ¿verdad? No, dentro de la cueva no hay. Seguro, porque si no... si se da cuenta, la cueva la van a ver como serpentina, ¿verdad? Ah, por eso la forma es de el... La cueva, entonces por eso se le dio ese nombre. La... Ah, perfecto. La cueva. Since I saw you, I went slipping. Didn't even know you. Couldn't even breathe without you. Nos ven, estamos re preparadísimos, tenemos hasta nuestra linternita. ¿Cómo se encendió esa? Ahí está, no alumbra nada. Ahí está, mira. Ah, pero en la oscuridad. ¡Puchica! Ahí atrás está la cuevita, ya se las vamos a mostrar. Ya escucharon ahí pues el recorrido largo, es más bonito, pero nosotros traemos por aquí a la famosa conejita. Y obviamente la conejita no puede andar en recorridos tan aventureros como tirarse al suelo. ¿Y qué hacemos con la leonchita, no? Y dejarla aquí tampoco es buena idea. Pobrecita. Porque va a estar así como que muy libre, digamos. Sí, entonces bueno, decidimos el recorrido corto y vamos a empezar a entrar a la cueva. Nos dijeron que por aquí había una ceremonia maya. Esperamos ver a la persona y ojalá pues podamos dejarles también escenas de todo lo que vayamos viviendo. ¿A vos? Sí, ojalá. All the things you do to me, you got me reckless, got me reckless. When you say all the things you say to me. Vamos a seguir caminando. Vean que lo bueno es que aquí no hay serpientes, solamente es por el laberinto que es esta cueva. Eso te dijeron.
Gente, creo que Jorgito se asustó y pensó que fue una que era una culebra. Que Jorgito se asustó y la que va a asustar es ella. Tías. Calentina. Con mucho cuidado porque hay agua por todos lados, obviamente. Por aquí podría salir cualquier murciélago, cualquier cosa. Y podríamos decir que este es nuestro último video. Él con su flashote. Por ahí dice el puesto del vigilante. O sea que aquí como que alguien se quedaba parado, esperando y esperando. Y de última cuando se cansaba... se sentaba. Tipo cuando ya se cansaban, se ponían así como que a descansar aquí. Y eran los mejores vigilantes. El paso de la oveja. La rosa de piedra. ¿Será que tiene forma de rosa? ¿O porque le habrán puesto la rosa de piedra? Peregrinación del cielo. O sea, está como que creo que es la adrenalina que nos hace dar más calor, porque la verdad que yo tengo destapado acá y me hace frío aquí. Aparte de eso, venimos bien cargados y acá no es para venir cargados, pero vean, ahí tenemos el equipo, tenemos la cámara, el flash, tenemos el trípode, tenemos esta otra cámara, aquí adentro andamos el dron. Obviamente aquí no lo vamos a volar, ¿no? Pero al momento de salir y algo, hacemos una escena de lo que sea. Andamos a la leonchita también, las cositas de ella, las cositas de nosotros, y es un desmadre, pero... está bonito aquí adentro. No se mira nada, pero está bonito. Está bonito. ¿Saben qué impresionante es ver hacia arriba y ver tanta altura y como que muchos pinitos? Así como sí. Típica película donde hace mucho frío y se hacen los pinitos que no me acuerdo cómo se llaman. Bueno, gente, sigamos caminando porque vamos, no sé, a la mitad o no sé. ¿Será que por tantas gotas que le cayeron se fue formando eso? Cayeron muchas gotitas de aquí arriba. Y se formó esta gran cosa. Mal pensado, véanlo. Hay que seguir el caminito este de piedritas, porque si no nos vamos a pegar una perdida, porque está muy grande esta parte de la cueva. No creo que nos cuelgamos, amor. ¿O sí? ¿Será? Intentar perderte. Está grande, pero todo está cerrado. Andate para allá arriba solita. Va, me voy. Ahí donde los sabios chinos. Me voy donde los sabios chinos. Aquí voy a tener toda la inteligencia. La catarata de hielo. Wow, qué bonito, vean eso. Me encanta. Si fuera una tumba, hay un cráter, por así decirlo, bastante hondo. Sus nombres para que queden los recuerdos en esta cueva.
tengo en sus manos también, al estilo maya. Miren qué bonito. Esto se llama cúpula ciega. Es que sí parece una cúpula, ¿no? Se supone que en la ruta larga uno se tiene que arrastrar y toda esa onda, pero no sé si será por ahí. Pareciera que sí, no sé, tiene la onda de que después de la 31 uno se arrastra y ya se pone más cardíaco todo. Sí, people, este es el final de todo. Hasta aquí llegó el camino corto. Vean, por aquí tenemos este cartelito de que nos vamos a tener que retirar. ¡No me dejes sola! ¡Acánzame! ¡No! ¡No! ¡Está miedo! ¡Aquí somos! ¡Chiquito bebé, estás bien! ¡Ay, chiquito, ve! Amor, guárdame las cositas. No. Ay, a ver cómo te queda la manito. Mi amor, te caíste. Sí, pesa sí. Mucho esta mochila. Mira, ahí quedó el cargador de la batería, mira. Por aquí tenemos la cara de la Candón. Se puede ver bastante, bastante bien la cara, como que estuviera de perfil. Muy tiene bonita. Los ojitos, la nariz y la boca. Tirando un besito. ¿Darle un besito? Hasta el pelo tiene, vean. Desfiladero de los elefantes. Allá arriba se pueden ver los elefantitos. Hay veces que se ven las formaciones que brillan, pero es el mismo mineral que se encuentra en el sitio. Como aquí es más que todo roca caliza o calcárea, a la hora que tiene la filtración del agua, si se dan cuenta de la estalactita, tiene una filtración de agua, el constante goteo cae sobre la estalagmita y ya cae expandida, digamos, y trae una milésima parte de alguna partícula de roca caliza. Número 7, paso de la oreja. Ajá. Si se dan cuenta, esta es la cabeza, este es el cuello y este es el cuerpo. Ah, es cierto. Ah, sí, qué bonito. Sí se nota, como que está así para abajo. Ajá. ¿No? La muela del dinosaurio. Cool. El paso de la serpiente, no sé si la interpretaron aquí. ¿Esta es la serpiente? Sí, pues. Está la cabeza y tiene abierta la boca. Abierta la boca, claro. Y el cuerpo boca adentro. Ajá, es como atacando a la serpiente. Aguantábamos el calor, aunque sí, aquí no. Se siente más calor, pero es un calor como fresco, no sé, eso suena paradójico. Sí, pero es un calor de encierro, no sé. Este es como un calor con oxígeno. Sí, cabal. Fue muy bonito, algunas imágenes no las logramos interpretar al 100%, pero gracias a la ayuda del guía que llegó al final. Sí, llegó a traernos porque ay, se están tardando, ¿qué onda? Si era una hora, nosotros 3 horas ahí. Sí. No, eran 40, que en 40 minutos se podía hacer. Pero ya después de una hora el guía va porque puede ser de que algún tonto se caiga, ¿va? ¡Claro! Sí, exacto. Ah, bueno, no grabó mi caída, sí me caí, miren. Se miren cayó, cómo tengo el dedo. Miren, si supiera, mi pierna está quebrada, está en dos. No, son bromas, sí, también me golpeé el codo, no sé por dónde. Pero es que se resbaló porque había mucho, mucho lodo, es que iba mucho muy cargado. Barro. Llevaba el trípode y las cámaras y todo eso pesa. Pero imagínense. Bueno, pero estoy bien. Puedo hacer payasitos que no hay ningún problema. Miren. Ah, estoy bien. Ya es nuestro cuarto día, pero recuérdense que vamos a estar fuera de casa más de 10 días. Entonces, nos queda por conocer un montón de cosas y necesitamos guardar un poquito de energías. Eso. Así que nos vamos a ver qué hacemos.